Ahí está llegando el tren de los pueblos libres, el tren que vuelve a ir a Uruguay. Este es el tren de los pueblos libres que vuelve a ir a Uruguay después de 30 años. ¿Eh? En un ratito es de Pilar. Bueno, ahí está Martín laburando. Vamos a entrar a ver cómo es el tren. Ah, pará. Hay distintos trenes. Baño, este es el baño. ¿Qué tal, Está lindo, ¿no? Este está bueno. Este es de primera. Como nosotros, alemán. ¿Dónde vamos? ¿Nos sentamos acá, loco? ¿Está lindo? Vamos acá todos. Este es el tren bala, ¿no? ¿Y Jenny? ¿Vamos en el tren? Si venimos a Punta del Este en vez de Paso de los Toros. ¿Usted va a viajar, señor? Ahora viajo. Vamos a Punta del Este. Esta es la parte, digamos, donde también es para las personas con movilidad reducida. Así que eso lo voy a mostrar. Ah, sí, sí. Faltan los televisores. Me dijeron que va a tardar 20 días todavía en poder colocarlos. Se va a complicar, sí. Acá tenemos un vidrio roto, vamos a ver qué pasa con esto. Opa. Caramba, puede fallar, hasta los mejores debuts. Sí, tiene onda, el chofer, anda a buscar el chofer con el fotógrafo, Marianito, ahí está. Seguí guiando a Mariano. Ahí está, gracias, ¡Chango! Sí, estaba mirando el vivo de la locomotora. Verde la señal, nos vamos, Se va la novia, Se va el tren. Se va haciendo quilombo. Se va el tren de los pueblos libres. Después de 30 años. Sale, Y bueno, buen viaje. Ojalá que este no descarrile, no se le crucen los micros en la barrera.